Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Pues en las últimas horas o en los últimos días, la controversia alrededor de las encuestas aumenta. Que funcionan, que no funcionan, que está mal, que el universo es equivocado, que la manera en que se recogen está mal, que Telefónico no funciona, que el número de personas está mal. Hay mucho alrededor de esto. Para conversar un poco sobre el tema, sobre las encuestas, lo que significan, está con nosotros a esta hora Patricia Muñoz Yi. Ella es directora de posgrados de Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Doctora Muñoz, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, qué gusto poder estar con ustedes. Un saludo a la mesa de trabajo, un saludo a los oyentes. ¿Le sorprende tanta polémica alrededor de las encuestas? Luis Carlos, esto suele ocurrir en las épocas electorales. Cada vez que llegamos a un proceso electoral y las encuestas se dan a conocer, los resultados de las encuestas a través de los medios masivos de comunicación, empieza la polémica, qué tan confiables son, por qué un candidato va adelante, qué ocurre con los otros candidatos que yo creía que iba a irles mejor. A mí nunca me han preguntado y entonces, ¿cómo sé que las encuestas realmente están recogiendo ese pensar y ese interés de los ciudadanos por apoyar determinada candidatura? Es casi que frecuente, es ya casi normal que en época electoral se presenten todas estas polémicas alrededor de las encuestas. Doña Patricia, con los buenos días, le saluda William Calderón. La pregunta que también se hace mucha gente es, ¿qué tanto, porque seguramente inducen, pero qué tanto pueden llegar a incidir en la decisión del voto las encuestas? Es decir, alguien que no se haya todavía inclinado por un candidato determinado, al ver que no le va muy bien en las encuestas, ¿cambia su manera de actuar frente a la urna? William, muy buenos días. Las encuestas, hay que decirlo primero, son herramientas de recolección de información que obedecen a unas bases científicas y que le permiten al proceso político tener un elemento más para ser tenido en cuenta. Dentro del debate electoral, dentro de las campañas electorales, los ciudadanos no solo conocen resultados de las encuestas, conocen lo que los candidatos manifiestan en las entrevistas, en los debates, las propuestas. Ahora, ¿qué tanto el resultado de la encuesta en sí mismo puede influir? Pues en algunos ciudadanos indecisos, otros ciudadanos que no saben todavía si votar por el candidato A o el candidato B, esa información de que uno de los candidatos puede llevar cierta ventaja, de alguna manera puede provocar la decisión en el sentido de apoyar al candidato que va adelante en las encuestas. Pero esto como un elemento más de información en medio de la cantidad de información que los ciudadanos pueden tener dentro del proceso electoral. Sí, señora Muñoz, directora de posgrados de Ciencia Política, ¿usted cree que los escándalos que hemos visto recientemente van a quitar votos? Lo de la visita a la cárcel del hermano del candidato Gustavo Petro, de hecho, la acusación oficial de la fiscalía a Rodolfo Hernández, lo del secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez, esos escándalos recientes, ¿usted cree que tienen el efecto real de que los ciudadanos decidan no votar por esos candidatos o no pasa nada? No, todas las situaciones que se viven durante la campaña de alguna manera influyen en que los ciudadanos reafirmen votar por un candidato, decidan votar por otro o porque puedan dudar, ¿no? En caso de algunos escándalos o información que se conoce de estas candidaturas. Toda la información que corre en las campañas electorales va a tener incidencia en los procesos de movilización electoral. De allí que cada uno de los candidatos debe tomar muy en cuenta que
además de los aciertos e incluso más allá de los aciertos, los errores que se cometen en campaña van a marcar también ese proceso de decisión de voto. Pero precisamente las encuestas, como estos instrumentos que aportan al debate democrático, como estos instrumentos que se constituyen en una expresión de lo que los ciudadanos pueden estar pensando en un momento dado, en una fotografía de la manera como están pensando, van mostrándonos qué tanto estas situaciones han podido hacer mella en la intención de voto que tienen los colombianos. Sí. Señora Muñoz, ¿qué tan normal es o en qué porcentaje se presenta que una persona tome la decisión a última hora antes de marcar el tarjetón, o que cambie de decisión a esa última hora? ¿Qué tan normal es en los procesos electorales? Puede ocurrir, y en los procesos electorales en que los ciudadanos deben elegir cuerpos colegiados, pensemos en Senado, en Cámara, las elecciones que ya pasaron, muchos tomaron las decisiones en momentos muy cercanos al día de la votación, al día del proceso electoral. En las elecciones presidenciales, sin embargo, y en las elecciones uninominales en general, los ciudadanos van tomando esa decisión con mayor antelación, van reforzando esas simpatías o afinidades que sentían frente a este candidato, o van descartando algunas otras opciones de acuerdo a lo que le conocen durante la campaña, a las propuestas, a las intervenciones en debates. En una de las últimas encuestas que conocimos la semana anterior, precisamente, ese porcentaje de personas que dicen no saber todavía era muy bajo, casi el 9%, o aquellos que dicen incluso que votarían en blanco cuando todavía no tienen la certeza, o bueno, también es bajo, o aquellos que dicen voy a votar por ningún candidato. En esta ocasión pareciera que estos porcentajes a estas alturas, donde todavía nos faltan poco más de 30 días para el día de elecciones, realmente son porcentajes bajos. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Doctora Patricia Muñoz G., directora de posgrados de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, muchísimas gracias por darnos su concepto. Muy interesante esto de las encuestas, y sobre todo tener una persona de su calibre hablando con nosotros esta mañana. Muy amable, muy gentil. A ustedes muchas gracias. Buen día.